Uf, mira lo que es esto. Primera escala, Etiopía. Ya salimos para Arabia Saudita. ¿Cajoni? Estamos a punto de subir al vuelo de Etiopía a Riyadh. Mañana, Dakar. Llegamos a Arabia Saudita. Primera parada, almorzar. Salimos del hotel, finalmente llueve a cántaros. Hace menos de 24 horas que llegamos, vinimos a un lugar bastante extraño, todavía no entré, pero veo desde acá que es un lugar bastante como tradicional, una cosa muy llamativa. Muy lindo, bueno, un restaurante, me faltó aclarar ese pequeño detalle, estamos en un restaurante, no me quiero llamar mucho porque no entiendo muy bien cómo es la movida todavía, y para portarnos bien estamos tranquilos, pero bueno, esto también es el Dakar, la experiencia Monster. Por ahora, la verdad, el trato es increíble, como nos están tratando, una cosa de locos. Terminando el almuerzo, el primer almuerzo que tenemos, todo el equipo, hay gente de Irlanda, de Sudáfrica, de Alemania, de Argentina, y somos un montón, somos obviamente los argentinos, siempre somos medio plaga. Estamos a punto de disfrutar una experiencia impresionante que se va a ir desarrollando en este mismo video, así que no sean ansiosos, no adelanten, que hay un montón de cosas muy interesantes. Empezamos con una comida muy típica, muy rico todo, la verdad, acabo de descubrir que me encanta la comida árabe. Y bueno, nada, este es, creo que el fin de este primer día completo acá en Arabia Saudita, lamentablemente pasado por agua, una cosa insólita, pero bueno, cosas que obviamente la organización no puede prever o no puede evitar, se está trabajando alrededor de esto, así que nada, así seguimos. Bueno, señores, segundo día que este Rally Dakar Experience de Monster y el Honda HRC Team. Hoy es el primer día que vamos a ir al bivac, así que nada, falta muy poco para ver y vivir el Dakar desde adentro. ¡Vamos! ¿Qué onda, Cajoni? ¿Todo bien? ¿Cómo viene eso? Vamos a ir al campamento. Bien. Muy bien. Quiero que labures por mí. A ver, hagamos un resumen de lo que estuvo pasando en estas últimas 48 horas. Mucho lluvia, mucho frío en el desierto, increíblemente. Pensamos que el calor iba a ser un problema, sí. Y no. Y todo lo contrario. Sí. Y mucha ansiedad, porque necesitamos ver fierros, autos, motos, gente, mecánicos, grasa. Todo. Todo. Ya. Perfecto, vamos. Del Dakar, nos acabamos de bajar del bondi, pasamos recién por las carpas de Honda que están allá atrás. Increíble, miren lo que es el tamaño de estas cosas, espectacular. Estamos adentro, gente, llegamos. More or less every day this village of 300 person move. In this village we have the catering, everybody needs to eat, of course, from the toilet, showers, also we have a workshop, we have a medical installation to take care of any injuries, we have also a big installation of media. Empezamos la recorrida por el bivac del Dakar. Nos acaban de explicar más o menos cómo se compone, cómo se mueve todo este circo, más o menos
6.000 personas comiendo 3 veces por día. La verdad es un despliegue impresionante. Por las inclemencias del clima, ya vimos un poquito en la ruta cómo se puso el panorama. La verdad es muy complicado, el suelo ya no absorbe más, así que hay varias zonas anegadas. Se van a quedar acá durante 4 días hasta después del día de descanso. Ahora vamos a recorrer un poco la parte de comida, de televisación, así que se viene una parte bastante interesante, el detrás de escena de cómo funciona el Dakar en Arabia Saudita. After their stage is finished, it's an identifier. This is the main entrance for them. So press and everybody can be staged right here instead of them coming from another area that we would miss that opportunity. So we put an official entrance where the riders and everybody should come through as official entrance. Yeah. Come on in. Yay. We support our team. We bring all of our vehicles. We bring all of our equipment that we can help give support to the team. We're purely here for these guys, 100%. We have our own physios. We have 2 physios that travel with us. The physios have their own motorhome, so they pack up everything in their own environment, and they take care of not only the drivers and riders, but everybody within the team. If there's time and someone has something sore of their body, our physios can address those issues. This is kind of the team's hospitality area. It allows us to come in. Come on in. It can be used for team briefings. It can be used for an area just to kind of relax and get out of the rain and sun if necessary, as well as we have a variety of miscellaneous refreshments for them. And of course, we have our drinks here. We provide obviously the coolers. We provide obviously all of our chairs here and tables, as well as the carpet. And then the team provides the tent. If you guys are thirsty and you need a drink, we have a lot of drinks in here. Yeah, feel free, grab whatever you want. Superdrive, Nitro. Acá están los asistentes de los pilotos que le cocinan, lavan la ropa, le preparan todo. Se aseguran de que los pilotos solo se tengan que ocupar de andar en moto. Y acá están las carpas que por el momento no están usando, obviamente, porque no paró de llover. Y bueno, para que todos puedan descansar, estuvieron durmiendo dentro de los camiones. Taller con los tanques de nafta. Ok. The development of the bike and the future of the program. So this is Sasaki-san from Japan, from HRC Racing. Like I said, this is everything for him. This is his project. So this is his bike scientist. Yes, yes, yeah. He's the mad scientist behind it. So thank you. Thank you. No problem. Yeah. Come on this way in the back. Arigato gozaimasu. Estamos yendo a la parte mecánica y estaba el ingeniero de atrás de las motos, japonés. Ahí escucharon su nombre, no me voy a animar a reproducirlo. Y acá están las estaciones de trabajo, donde las levantan, cubiertas, cajas de herramienta, todo. Vamos a... ¿Can I film inside the toolbox? Esta es la caja de herramientas de un mecánico del Dakar. Espectacular. Cubiertas. Así quedan. Bueno, ahí estamos en el camión de repuestos. Miren lo que es esto, es impresionante. La cubierta semi armada. Mirá, no, te puedo creer. Pará, me está matando. Ahí estamos. Boludo, dos llantas armadas. O sea, rueda, mus, llanta, Van Beveren, BBA, Adrian, John Barrera, qué bueno. Estas tienen 14. Y acá estas las deben guardar para cuando todo sale mal. Para chequearlas. Sí. Tremendo. Acá duerme gente, claramente, en colchón, cuando llueve todo vale. Tienen 4 kits de cubierta. O sea, estas son cubiertas ya armadas, tienen 4 más. Tienen 4 más. Todo esto por 4. Impresionante. Con Benja. Acá tenemos. Hay armas de suspensiones. Suspensiones, una morsa, compu, pistola de calor. Vaya uno a saber por qué, probablemente por el frío que estuvo haciendo. Pero nada, espectacular. La de carbono. Mira acá, mira acá. ¿Qué cosa? Ah. Barrale. Uff, mirá lo que es esto. Tremendo. Todo.
Mira acá, ¿sí? Espectacular, ¿sí? Algo así. ¿Qué necesitas? A ver qué partes eléctricas, radiador de aceite, a ver, abrime ahí. Tremendo. Qué increíble, qué increíble. Para todos los que se quejan que no hay repuesto, bueno, están todos acá en el Dakar. Embragues. Canastas de embrague completa. Esto me vendría bien para la moto. De todo. El tanque de nafta, mirá, convertidores. Abre transmisión. Por favor, abre transmisión. Vamos que nos van a echar. Ahí está, mirá. Espectacular. Pesh, Head of Production and Broadcaster Services for ASO. So what does that mean? It means that our crew is in charge to produce all the video content dedicated to the Dakar Rally and take care to all the broadcaster or partner which are asking for content or broadcast services to follow the rally. Okay, for example, France Télévisions in France, they come here, provide the content logistic service, and then they do their own coverage of the Dakar. Same with many channels like SSC, yes. Saudi Arabia. Here we are in the TV compound, which is our office where we work, and each truck has a specific mission with people inside to produce the Dakar Rally. We have 20 trucks in total, has to move every day from one bivouac to another, big logistic. And so to shoot the race, we do have 4 helicopters with geostabilized camera dedicated to the event, 8 cars with cameraman in the middle of the race shooting content as well, 10 cameramen in a bivouac in order to be able to be at each place at any moment. 30 editors in this truck, editing 1 and editing 2 just right here. We will go and you will have a visit. A lot of logistic guys, you know, to make sure that everybody can work properly. Transmission truck, so we have one big truck right here to coordinate the transmission through satellite of all the content. We receive around 50 hours of content every day in a bivouac, and we broadcast 15 hours of program ready to air. Estamos en la parte de transmisión ahora, donde nos contaban un poco cómo se manejan con la información. Hay 4 helicópteros que tienen una cámara con giroscopio, 10 camionetas con camarógrafos, 10 personas acá filmando la parte del bivouac. Yes. Bueno, estamos entrando al camión de media. No, no tengo claro si esto es la parte de edición o no. Alfombrado, esto ya es una oficina. Con alfombra. ¡Ah, mierda! ¡Wow! Miren en lo que es esto. Probablemente no. No lo sientan como yo que trabajo de esto, pero. Pero esto es bastante impresionante. Hay muchas personas. And who is the one writing the scripts for English? That's your phone digital? I mean, yes. It's 10 minutes. Yes, that's poetry. It's Ashley. Oh, you're the yeah. Poet. Yeah. Thank you very much for that. It's really enjoyable. Yeah. Unfortunately, in Spanish, it's not the same. They don't translate it as no, I have the same. I send them the script, but I don't know how they even read it, let alone translate it. Yeah, well. Es fácil. Son las cosas ingleses que no funcionan en español y castellano. ¿Sos español? Ah, okay. Well, you speak very good Spanish. Where are you from? Wales, Gales. Wales, okay. And these two guys are the guys who put all the pictures together. Okay. So mainly it's they get the credit mainly. Jean-Philippe, you know, is leading all the editorial part and editing part for what is going on digital. Okay. Llegó el momento del almuerzo. Estamos donde comen los pilotos, donde comen los mecánicos, donde come el Dakar. Más de 6.000 personas, 3 veces por día, cerca de 20.000 platos que se hacen todo el tiempo. Una ciudad realmente que se acaba de montar acá. Vamos a ver qué hay en el menú de los pilotos ahora para comer. Empezamos con quesito, vamos a agarrar un quesito. Bimba. Acá tenemos humitas, si no me equivoco. Vamos a agarrar. Quesito, humita. Acá tenemos las famosas albóndigas. Albóndigas con puré. Quesito, una humita. Vegetales. Hi. Thank you, man. Welcome. Thank you.
un agua. One, just one. Pepper. Bueno, ya vamos con la bandeja para donde estamos todos juntos. Acá lo tenemos a Joao, otro argentino más en todo este circo. Lo que nos estás llevando a todos lados. Sí, un poquito de vuelta por el. Un genio. Estuvo, el día que llegamos, el muchacho este que está acá atrás no durmió. Se quedó trayendo gente de Polonia, o sea, en el aeropuerto. La verdad, de todo. Y estamos acá atrás mío, pilotos mecánicos, preparadores, médicos, fisioterapistas, de todo. Y ya estamos llegando a donde están todos los argentinos. Casconi, ¿me movés la mochila? Everything is contact. Es un poco en el lado B del Dakar. Nos vinimos al final del bivac, donde se pueden ver cosas como camiones siendo cargados en camiones. Y ya el límite de la ciudad de Riad. Camioneta, estamos yendo a con Casconi, fanático de los autos también. Totalmente. Bueno, ya estamos por dejar el bivac. Por allá atrás está Casconi. Nos estamos por ir. Los pilotos no están, hicieron la etapa maratón hoy como un enlace. Así que no hay nadie prácticamente acá en el bivac del Dakar, que es inmenso. Creo que de punta a punta deben ser unos un par de kilómetros. O un kilómetro al menos. Nos vamos a ir ahora de vuelta al hotel y después vamos a ir a visitar la ciudad vieja. Así que nos vemos en el hotel o en la ciudad vieja. Adiós. Con Monster, tenemos al team Argentina atrás, periodista de Sudáfrica, Justin por ahí perdido. Vamos a estar viendo las motos de cerca. Close your Wow, only I take a break, you know? Wow. Acá estamos, seguimos de road trip en Arabia Saudita. Una parada técnica con Omar, el mejor anfitrión del mundo. El conductor nos lleva para todos lados, la verdad que es muy amigable la gente acá en este país, ¿no? Algo que obviamente no sabía qué esperar y te encontrás con gente que es increíble. Nos quedan cerca de 140 kilómetros más para llegar al punto en el que nos vamos a meter al desierto. Pero bueno, nada, mostrarles un poco del lugar. Hay gente de Sudáfrica haciendo contenido también con nosotros, que vino también por Monster. Y un paisaje que es de otro planeta. Sigue el intercambio. Estamos poniendo la granja, un rancho con ellos y ovejas allá atrás. Si la cámara me toma las ovejas. Extraño a los que estamos acostumbrados. Cabritas. Dispara.
probablemente en breve empiecen a pasar las primeras motos. Pero bueno, nada, acá estamos disfrutando el Dakar ahora sí desde adentro. Y en breve las primeras motos, lo que todos queremos ver. Las motos disfrutando de un Dakar tremendo. Somos un montón, gente de España, de Chile, de Sara García, 98, una ex piloto de Malemoto, de Originals, increíble. Es una fiesta. No. ¿Tienen cronometrado más o menos? ¿Qué se tiene que tardar? Tres y medio. El cordobés le restó el IVA, le sacó el IVA. Sin factura. Terminó la etapa, acá estamos en la salida, en el final de la etapa del día B, con algunos autos arreglando unas cositas que venían estirando para no parar dentro de la etapa y dentro del tiempo cronometrado.
obviamente, This is Dakar, pinchamos. La verdad, lo que vivimos hoy fue extremo. Ahora estamos a punto de ir para el bivac a dormir, junto con donde duermen los pilotos, donde duermen todos, en el centro de todo. Y nada, ya en breve pegando la vuelta. It ain't about fame, it ain't about fake friends. Screw your ex, it's such a flake. Forget your girl. Hamoud, Hamoud, شوف التريلا كيف. شوف التريلا طاير يا اخي ابو محمد. شوف التريلا 48. But now I'm done talking, the lights on me. I tell you I guarantee this night's about to take a turn. To enter the stage. La comunidad del Dakar reunida, compartiendo anécdotas, seguramente hablando de todo. Qué lindo que es esto. Sale el sol en Riad, estamos en el bivac de onda, obviamente. Tenemos el día libre, dentro de un par de horas, 2-3 horas, vienen todos los pilotos del HRC para pasar un ratito con nosotros. Tenemos al ganador del sorteo, que está extasiado con todo lo que estamos viendo, y ahora vamos a dar una vuelta por acá, vamos a ver qué hay interesante para mostrar. Acá tenemos las camionetas de televisación, acá tenemos TV1, TV2, TV3, que puede llegar a parecer que son simples camionetas que van, que por ahí circulan por la calle, pero no, esto básicamente corre el Dakar como si fuera, no te digo cualquier otro auto, porque no tienen que ganar nada, pero sí tienen que estar donde todos los autos tienen que estar. Estamos con Adrien Van Beveren acá, piloto Honda Monster, una futura leyenda de este deporte. ¿Cómo estás viviendo este Dakar acá en Arabia Saudita este año, este 2023? ¿Estás contento? Sí, hola a todos. Es un Dakar de loco. Por ahora vamos muy apretados. El ritmo es increíble. Cada día hay que salir apretando todo, dándolo todo, porque no hay otra para estar peleando la punta. Trato de no hacer errores y rápido también, o sea, la mezcla. She's a US. I'm scared. I was not scared. Until una, I see it was you. I now I'm scared. Luchadora de lucha libre, sí, polaca. Una campeón de UFC. Sí, señor. Bueno. No me lo rompan, que tiene que ganar. Y bueno, no, estamos muy bien. La verdad que hoy relajado porque es el día de descanso y es importante relajar un poco la presión. Pero muy bien. Pero se te ve tranquilo. Sí, estoy tranquilo, pero muy enfocado en lo que viene. Ya sos casi porteño, se nota cómo estás hablando. Es verdad. Y me estoy perdiendo el porteño, me estoy perdiendo el argentino, digamos. Te están transformando en chileno, de no, a poco. No, en chileno un poco con mis compañeros. Pero también viviendo en Andorra hablo más el español clásico. Muy bien. Pero la verdad es que extraño mucho a Argentina. La final de la Copa del Mundo fue una locura porque todos mis amigos argentinos me dicen ¡Che! ¡Van a ganar Argentina! Al final ganó Argentina. Pero no, extraño mucho el Anduro del Verano, todos mis amigos de ahí y espero poder volver pronto en Argentina. Contento, ha sido una primera semana intensa, agotador, hasta el día de descanso. Llevamos más o menos el 70% del Dakar del año pasado. O sea, se habla de la intensidad y lo largo que ha sido este Dakar. Pero me he sentido bien, hice una primera semana bien pareja, estando ahí entre los primeros puestos avanzados, aprovechando algunas ventanas que se me dieron para poder descontar tiempo. E intentando también los días que salí adelante perder el menor tiempo posible. Así que dentro de todo, en general, ha sido una buena primera semana y me siento bien. Descansé bien, estuve trabajando harto con el fisio, recuperando el cuerpo. No va a ser fácil la segunda semana, tenemos días largos, etapas de arena. Empty Quarter siempre es muy físico.
así que hay que tomárselo con calma e ir avanzando día a día. Tenemos una muy buena relación entre todos los pilotos y también el equipo Honda, la manera que tienen de trabajar es información abierta y compartida para todos. Todos manejamos la misma información, todos manejamos el mismo material, nos apoyamos en uno en el otro cuando hacemos test, nos vamos turnando, vamos bajando información para finalmente llegar a algo que nos acomode a todos. O incluso muchas veces cada uno toma caminos diferentes, pero siempre tenemos esa dinámica de compartir información e intentar que todos nos sintamos bien y cómodos en la moto. Al final, al equipo lo que le interesa es que uno de nosotros esté adelante y, por supuesto, nosotros cada uno quiere ganar, pero tenemos una muy buena relación. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y los mejores de los éxitos, y esperemos que este sea tu Dakar. Vale, muchas gracias. Adiós. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo venís viviendo este Dakar 2023? Muy bien, la verdad. Contento, ya estamos a la mitad, día de descanso. Sirvió bastante para recuperar energía, para regruparnos un poco y listos para salir a atacar e intentar avanzar lo que más se puede en la tabla general en estos 6 días de carrera que nos quedan. Así que ha sido un año bastante duro, pero estamos dándole pelea. Muy bien. ¿Cuál es el secreto para llegar donde estás vos parado hoy, que es una buena posición? Si no organizás estratégicamente, a la mitad de la carrera no conviene estar tanto primero y por ahí cuidar un poco más la máquina, cuidar un poco más el físico y verlo por ahí un poco más de atrás. ¿Cómo arreglan esa estrategia y cómo se plantean la carrera para tratar de ganar? Bueno, es una carrera muy impredecible, entonces uno viene con una estrategia pensada en la información que da la organización, cuáles son los días más largos, los cuales se puede atacar un poco más o recuperar más tiempo, pero siempre pasan cosas que uno no se espera, entonces hay que adaptarse un poco a la estrategia, improvisar un poco sobre la marcha, pero sí tener un poco la idea clara de qué etapas es mejor largar desde atrás, o si hay días que no se está haciendo mucha diferencia, quizás frenarse un poquito y quedar un poco más atrás para la siguiente etapa recuperar más tiempo. En cuanto a la moto, sí, a veces hay algunos que tienen algún setting especial o normalmente para la arena se pone la moto un poco más dura y ya va a ir mejor. Y la preparación, bueno, depende de cada uno. Hay algunos que son más especialistas en arena, otros no tanto, así que depende ahí de cada uno que trabaje más en casa. Muy bien, bueno, muchas gracias, Nacho, y éxitos. Gracias. Adiós. Estamos de vuelta con Pablo Quintanilla, en este caso con la moto de Nacho, se la estamos usando un poco, pero queríamos repasar un poco, la verdad que son cosas bastante complicadas. Roadbook, acá tenés un montón de cosas para pensar y para laburar mientras estás arriba de la moto, que no es fácil andar en estos caminos. Se ve más fácil de afuera. Se ve más fácil de afuera, ¿no? Sí, bueno, esto es lo que vemos nosotros cuando vamos sobre la moto. Bien. GPS, aquí va el papel, el roadbook. Ajá. Acá tenemos el kilometraje de la moto y acá tenemos el rumbo que llevamos en el desierto. Bien. Y acá tenemos la botonera para mover los metros de la moto. Sí. Para mover el kilometraje de repuesto, control de velocidad. Ok. Mapa de la moto. Bien. Si es arena, si es duro. Sí. Contacto de la moto y aquí la encendemos. Entonces, bien, nosotros cuando vamos por el desierto, ¿en qué nos fijamos? En la información primero del kilometraje, que tenemos que hacer cuadras del kilometraje del roadbook. Sí. Con el de la moto. Luego tenemos dos recuadros en donde sale información acerca de ese kilometraje, si hay piedras, si hay peligro, si es en pista, si es fuera de pista. Si es en fuera de pista, nos tenemos que preocupar del rumbo que llevamos hasta la nota siguiente. Bien. Todo esto lo más rápido posible, donde no hay mucho tiempo de mirar, solamente la mirada se baja un segundo, dos segundos, se mira esta información, se retiene y se empieza a interpretar en el desierto. El GPS, muchas veces te dicen, pero ¿cómo se pierde si van con GPS? Si llevamos GPS, el GPS va apagado, va cerrado. Y solamente se abre la flecha cuando tú entras al radio del waypoint, que es normalmente 800 metros. Entras a este radio, que sale el kilómetro marcado, que hay un punto waypoint, entonces 800 metros de ese kilometraje exacto, se abre la flecha, luego tú la pinchas, el GPS se vuelve a apagar y tú sigues navegando con la hoja de ruta, con el rumbo y el kilometraje. ¿Por qué es tan difícil la navegación? En lo fuera de pista, porque no hay trazas. No hay trazas si vas avanzando por dunas, por vegetación, por terreno inestable, donde muchas veces es muy difícil llevar el rumbo que te aparece en el roadbook. Un ejemplo, dejar pista principal en un rumbo 100 por 8 kilómetros hasta llegar al próximo punto. Tú dejas la pista principal,
centras la moto, rumbo 100, trazas una referencia, una montaña, puede ser un color del piso, una roca, pero para llegar a ese punto muchas veces hay subida, bajada, quebrada, vegetación, y hay que ir esquivándola y se empieza a mover de 100 grados, te empieza a mover a 110, 120, 80, 90. Bien. Y cuando llegas, tienes que llegar al radio del waypoint, estás desfasado, entonces no entras a este radio imaginario para que se abra la flecha, y ahí es cuando se generan estas situaciones de perdida, en donde ves la imagen del helicóptero, un piloto más sellado, de vuelta, así, todo intentando buscar específicamente este radio. Y Bien. Hay otro tipo de waypoint también, que es el waypoint oculto, que aparece solamente en la hoja de ruta, pero no aparece el radio de validación, solamente cambia el número del waypoint del GPS cuando lo pasa, cuando pasa por este círculo imaginario que es de 300 metros. ¿Y entonces, eso tiene alguna alerta auditiva cuando cambia? No. Ok, o sea, tienes que estar mirando. Tienes que mirar cuando cambia el número de waypoint es porque lo pinchaste. Bien. Y ese waypoint, a diferencia del otro, es de 300 metros. Entonces hace que tu navegación tiene que ser mucho más precisa y exacta a la hora de poder enfrentar esta nota para llegar a ese punto. Perfecto. Y una pregunta muy, muy complicada por ahí de expresar, pero nosotros andamos en moto y muchos de nuestros seguidores también, pero me parece que es difícil comprender lo que es andar a fondo como para ganar un rally como este. Tratá de poner en palabras cómo vas arriba de la moto cuando estás con la presión y las ganas, sobre todo, de llegar primero y de ganar un Dakar. Para resumirlo, simple, es cualquier persona que anda en moto se mete a una pista de motocross e intenta hacer una vuelta lo más rápido posible dentro de sus capacidades. Nosotros hacemos lo mismo, pero por 500 kilómetros. Vas lo más rápido posible, exige los frenajes lo más que puedes, salta lo más lejos que puedes, eres lo más agresivo que puedes, cosa de ir avanzando, avanzando, avanzando. Y esa agresividad, esa intensidad va disminuyendo con el pasar de los kilómetros por el cansancio. Entonces tú tienes como tres instancias durante la etapa. Cuando partes en la mañana que estás fresco, que empujas lo que más puedes, que puede ser una hora, dos horas, tres horas, dependiendo de las condiciones del terreno. Luego en el refueling comes, porque ya se te empieza a agotar la energía, comes, te suplementas, partes la segunda parte y tu energía empieza a bajar. Pero el ritmo lo llevas siempre al límite de tu energía y de tu concentración y de tu capacidad en ese momento. Es hacer un motocross por 300 o 500 kilómetros de la etapa. Muy bien. Muy, muy intenso. Y cuando vienen leyendo la hoja de ruta, si dice derecho a fondo, van a fondo. Sí, normalmente la información que aparece en la hoja de ruta, no hay peligro, dice. Tiene que ser exacta. Si la hoja de ruta dice que no hay peligro, no le corta. Si hay un ciego y la hoja de ruta dice que no hay peligro, no deja de acelerar. Si la hoja de ruta te dice que hay peligro, tienes un poco precaución. Pero muchas veces pasa cuando hay fuera de pista, que no hay pista, puedes ir corrido 200 metros, 300 metros del track ideal por donde se trazó el roto y puede haber una zanja, o puede haber una piedra, puede haber algo que no está en la hoja de ruta. Entonces ahí vienen esas situaciones de improvisar, de manejo, de técnica, de cómo vas a pasar ese imprevisto. Bueno, no te molesto más. Muchas gracias, la verdad, increíble la información. Vale, gracias. Bueno, así a las corridas ya terminamos. Bueno, señoras y señores, así termina este Monster Energy Dakar Experience. Nos fuimos medio a las corridas del IVAC, nos subimos al transfer que nos llevó de vuelta al hotel y en muy poquitas horas ya estábamos empezando la odisea de vuelta para llegar nuevamente a Argentina y poder editar todo este material. Sabemos que tuvimos problemas con el sonido, la verdad es que fue un desafío al no poder llevar todos los instrumentos que llevamos normalmente. Tuvimos que limitarnos a los micrófonos de las cámaras y por ahí no siempre es lo más ideal. Esperamos que les haya gustado el video, dejen su comentario, suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo. Adiós.